Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Bien, Roberto? bien. Mire, fíjese, lo Licenciado. quería molestar el día de ayer, antes de que terminara la sesión. Se me ¿Sí? había trabado la computadora y no tenía audio. Entonces, cuando estaba pasando lista, no pude decir nada. Ah, no, pero yo le puse porque ya sé que había intervenido en la reunión. Ajá. Bah, ¿Sí? perfecto. Entonces, muchas gracias, oye. Oh, Y claro que no la sí. quise resetear la computadora porque me iba a perder el final de la clase y al menos estaba Ajá. escuchando. Cuando tenga alguna duda, sí, lo que puede hacer es ponerlo con el ponerle por WhatsApp con su móvil. Ah, oh, ok, perfecto. Ok, Pues muchas gracias. sí, para servirle, para servirle. Hola, Iber. Hola, Lee. ¿Cómo Buenas está, noches. enfermita? Ay, sí, bien mal. Yo tuve la semana pasada una gripe, pero exagerada. Tenía un montón de no enfermarme y me dio hasta fiebre. Sí, así soy yo. Sí, a mí es raro que me enferme, pero quizás este cambio de clima me ha afectado. No, a mí porque me contagió una señora. Yo estoy yendo a unas charlas. Bueno, son como talleres sobre la cultura general y del país y todo lo demás. Y lamentablemente tarde me di cuenta que la persona que estaba a la par mía estaba con gripe, porque yo le dije, siéntese aquí, le digo. Entonces se sentó la señora y el esposo, y entonces ella quedó la para mí y empezamos a conversar. Como a los 10 minutos, a los 5 quizás, vi que empezó a toser exageradamente y a estornudar, pero no estornudar un estornudo como que uno estornudo porque se ha filtrado algo, ¿verdad? Sino que de plano de enfermedad. Ah, no, y me quité, me fui al auto, fui a traer unas mascarillas que siempre ando en el auto. Y me la puse, pero ya no me senté ahí, pero ya había cazado el virus. Así es que me pegó exagerado. Pero bueno, aquí estamos. Sí, yo trabajo en construcción, entonces todo el día paso en el sol Ajá. y ya de ahí ya en la tarde ya quizás el cambio. Sí, qué bueno. Trabaja en construcción. Sí. Ah, qué bueno, excelente. Qué bueno, excelente. Y Jacqueline, ¿qué tal? Ahora sí no viene conduciendo. Hoy no, licenciado. Fantástico. Excelente. Nos ha costado mucho a la sociedad entrar como en la línea de no contestar o ir haciendo cosas adicionales en el auto. Yo estaba haciendo una relación de si una persona va a 60 kilómetros por hora, ¿cuántos son los metros que uno recorre en un minuto y en un segundo? Y recorre como 60 metros en un minuto, creo. Equivale como a, por ahí saqué la relación. Y uno un parpadear en un segundo bien golpeada a cualquier persona, y por eso es que se dan esos. Pues yo ahora lo que hago es de que cuando voy a hacer una llamada, lo que hago es me detengo. Si no tengo espacio para detenerme porque está muy grueso el tráfico, lo que hago Buenas noches. es olvidar la llamada, apartarme, porque pues sí puede ser una de mis hijas o mi esposa y algo emergente o urgente, entonces, pero hasta ahí. De ahí, porque sí es mucho riesgo corre uno de tener un accidente bastante fuerte. Es como con los motociclistas.
Yo tuve un accidente hace como unos 4 años, quizás bien serio, bien serio. Casi que me destruyó mi carro todo y al final tuve que pagar. Me salieron como 10 mil dólares, terminé pagando. Y tenía encima los papás y todo, un relajo. Me empezaron a hostigar por internet y todo, entonces. Pero hay que tener sumo cuidado con los motociclistas porque todavía no entienden. Hay un montón de gente que se está muriendo y sobre todo motociclistas, pues, y no entienden. Pero bueno, uno Sí, tiene que ser. yo gracias a Sí. Dios nunca le he pegado a nadie, porque eso sí yo le tengo mucho temor a pegarle a algún motociclista. He Sí. visto tantas noticias de tanto motociclista, todo lo que les ha pasado. Y yo Sí. gracias a Dios no he tenido un accidente. En cambio, mi esposo sí ya ha tenido uno que otro accidente fuerte, pero no es fácil eso. Sí, no, y uno queda traumado porque yo, a mí quien me fue a dar era un cipote que no tenía licencia, un tremendo bicho bien alto, algo pasado de libras, y me pegó tan fuerte que la moto me pasó sobre el carro, pasó así, me sobrepasó. Y él Sí. venía acompañado con la cuñada y fueron a A rebotar. dar a otro carro. No, más adelante, porque ya era algo tarde. Y entonces el policía, ¿usted ha tomado? ¿Usted ha tomado? No, le digo, he tomado, enfermero. Pues, o sea, se puso feo. Como al año y medio más o menos me llamaron del juzgado para que fuera. Y yo, mi abogado me dijo, no, mira, no conseguí la plata y paga, porque esto es demasiado horrible. Así es que eso hicimos, ¿verdad? Ya casi vamos a estar la cantidad de personas aquí en el curso para poder iniciar y para no perdernos. Bueno, vamos a. Buenas noches, Lick. Si gusta, comience. Yo me encargo de lo que hacen falta. Ok, perfecto, gracias. Bueno, cada día se va poniendo más interesante esto. Ayer, para mí personalmente, de verdad fue bien gratificante el hecho de que ustedes vayan comprendiendo de una manera clara el sentido o el objetivo que tiene una red social que en realidad ha ido dando pasos agigantados y que decíamos ayer comenzó solo como otra cualquier red social en el cual hay una interacción entre personas, pero que ahora, bueno, se sigue dando entre las personas, porque las personas, Elena, ok, Elena, está bien, tranquila, no se preocupe. Las personas, habemos personas naturales y personas jurídicas, entonces seguimos en eso. Hablamos del B2B, de business to business, pero el hecho de que eran entre personas naturales para compartir videos, ver el estado de ánimo, el día a día, esto, lo otro, entonces ha trascendido. Ahora vamos a ver una parte de el contenido que uno debe de subir, la calidad que debe tener, porque como ustedes ya lo comprendieron, hay que enamorar al cliente. Y al final de esto se trata todo. Yo tendré unos 36 años de andar en esto de ventas y mercadeo y nunca he conocido ninguna empresa ni ninguna persona que siempre quiera vender más. Cuando digo una persona es porque nosotros tenemos nuestra fuerza de trabajo y somos vendedores. Pero todas las empresas, todo comienza con un presupuesto de ventas y a partir del presupuesto de ventas siguen el resto de los presupuestos. Entonces todo el mundo quiere vender más. Y por eso es que ahora las redes sociales se han fortalecido, porque se ha determinado o se ha probado pues, científicamente de que es una manera de llegarle al corazón de las personas. Instagram, a través de la calidad que ellos tienen o que están generando y todos los
las herramientas que está poniendo a la disposición de las personas es para eso. Ya vamos a ver un par de datitos más adelante. Voy a comenzar a compartir pantalla. Aquí lo tengo listo ya. Y ¿ya lo están viendo? Sí, licenciado. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver la selección de imágenes y videos de alta calidad para ser subidos a cualquier red social, pero en especial a Instagram. Por cómo Instagram ha cambiado la forma de relacionarse, donde pone de por medio, bueno, en la historia del marketing, uno ha venido viendo la evolución del marketing, pero antes era, a mí me encanta decir que era unipersonal porque nosotros estábamos sujetos a todo lo que nos mandaban los anunciantes, ¿no? Los que nos querían dar a conocer qué eran sus bienes o servicios. Pero ahora es más humano y es más humano porque tiene que ver con las emociones, ¿ya? La parte emocional, sensorial. Entonces, si es sensorial, entra por los ojos y por los oídos cuando estamos escuchando alguna canción o algún video, aunque no lo miremos, si lo escuchamos, podemos, bueno, como los podcasts, que no los vemos, pero sí escuchamos. Entonces, inmediatamente nosotros nos permite identificar o discernir o pensar o concluir de qué estamos hablando. Ahora estamos llegando a la conclusión de que Instagram es de por sí ahora, digamos, en cuanto a queda en segundo lugar y está en tercer lugar, por aquí lo vamos a ver respecto a Facebook. Pero Instagram ahora está, les decía yo que hay datos de que hay 400 millones diarios que lo están viendo por el tipo de relación que están entrando. Por lo tanto, bueno, no pregunté al inicio a qué se dedicaban ustedes, pero lo importante es de que si ustedes tienen un negocio o trabajan en una empresa donde tienen que hacer un poco de marketing, tanto tradicional como marketing digital sobre todo, pues estamos entrando en la línea de que la forma profesional de cómo nosotros elaboramos los contenidos para hacérselo llegar a las personas tiene que ver con el nivel de respuesta o el nivel de compromiso que mi cliente pues toma respecto a mi servicio o a mi producto. Como ven, aquí estamos viendo ya de que el objetivo de esta sexta sesión es que cuando finalicemos, nosotros seremos capaces o sí, seremos capaces de tener conocimientos para poder elegir imágenes y videos de alta calidad para compartir en Instagram Story y no solamente en Instagram Story, sino en cualquiera de las redes sociales en las cuales nosotros estamos compartiendo y que hemos identificado con nuestro target o nuestro público objetivo, nuestra audiencia está ahí. Como siempre trato de que dentro de la información que hay, si es rara, entonces yo lo que hago es buscar, o si ya la conozco, escribo abajo en líneas azules o en rojo. ¿Qué significa? Porque vemos el símbolo de Instagram, vemos PS y vemos LR. Entonces, en una escala mayor, o sea, de mayor de edición o de resolución, ¿verdad? Lightroom es una de las mejores herramientas para gestionar y procesar los miles de fotografías que hay en los dispositivos. Y ustedes ya lo vieron. Entonces es Lightroom, la LR, eso significa. Y PS es Photoshop, que ya muchos tienen idea. Y este Photoshop se especializa en un mayor control para lograr ediciones más completas que nos van a servir para qué, para hacer que algunas imágenes luzcan perfectas. Cuando aplicamos estas dos herramientas digitales, podemos ver la diferencia entre la fotografía que está a la izquierda y la fotografía que está a la derecha. Algo como lo que está pasando con los smart.
y las pantallas. Por ejemplo, antes eran plasma, luego fueron digitales y ahora vemos unas resoluciones exageradamente escandalosas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que es PS y que es LED. Continuemos. Ahora vamos a ver subiendo fotos y videos a Instagram sin perder calidad. O sea, que la resolución, el pixeleado, sea de calidad, porque, digo, así como nosotros, ¿cómo se lo digo? Culturalmente decimos que la comida entra por los ojos, igual, igual, y los ojos son unos sentidos, o sea, es sensorial, entonces, igual las imágenes y la calidad de las imágenes y la calidad de los sonidos entran también por nuestros ojos y por nuestros oídos. Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Y aquí viene un poco de la información que cada día se la estoy dosificando un poco más. Instagram se ha convertido en una de las aplicaciones de fotos y videos, yo diría, más brillantes y más utilizadas del mundo. No solo los usuarios particulares la aprovechan para subir contenidos y conectarse con otras personas. ¿Con quiénes? Con los que más nos interesan y trasladarle a los que más nos interesan información que quiero que sepa para conectar. Cualquiera que sea el objetivo, queremos conectar con estas personas. Entonces, además, lo que ya les decía, porque desde un inicio les dije de que Instagram se ha convertido en la red social preferida de las empresas por lo que ya hemos venido hablando. Entonces, ahora, no solamente lo utilizan las personas particulares naturales, sino que las personas jurídicas llamadas empresas. Cada vez más dependientes de la presencia en Internet. Y ojo, aquí quiero establecer de que todavía el Internet, la cantidad de negocios que se hacen, vi un estudio de España de una empresa que mira datos estadísticos, métricas, y están en una relación de un 35-65. O sea, de que el total de los negocios que se hacen en España, 65% son hechos de una manera tradicional y el otro 35% de una manera digital. Pero también les decía de que parte, no tengo el dato, solamente es una conclusión a la que llego por la experiencia que tengo, de que de ese 35% sería excelente ver qué cantidad de ese 65% se ha generado en redes sociales por efecto de que lo hemos visto digitalmente. O inclusive más interesante sería ver de ese 65% que se hace face to face o boca a boca, qué porcentaje ha generado que yo tenga que llamar a un representante comercial de una empresa porque lo vi en una red social. Eso sería pero fantástico para tratar de darle vuelta a la tortilla. Perdón esa expresión un poco así. Se me olvidó, coloquial, esa es la palabra. Entonces, cada vez más dependiente de la presencia en Internet, también sacan ventaja de esta herramienta digital. ¿Quiénes? Las empresas o personas jurídicas. No obstante, lo que hemos hablado, hay un problema que atraviesa a todos los usuarios de manera similar. O sea, es transversal para todos. Y es la calidad de las imágenes y videos al momento de ser publicados en la plataforma, en Instagram o en cualquiera otra. Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta y se miran en WhatsApp, en WhatsApp. Y cuando hemos publicado algo directamente de que lo hemos tomado y luego subido a Instagram, se mira la calidad de la resolución que baja. Entonces, la pregunta es que si nosotros alguna vez hemos notado que la foto perfecta que nosotros nítida la vimos en la cámara de nuestro celular, ya no se ve igual cuando la subimos al feed de la Instagram o a las historias de Instagram. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos cómo la compresión, o sea, que lo comprimen, ¿verdad? Y cuando algo se comprime,
La resolución, en lugar de mejorar, desmejora. ¿Ya? Es algo raro porque... No. Yo estaba tratando de meterle un poco de lógica, pero por ejemplo, cuando ustedes tienen una imagen y la expanden, se desparrama todos los píxeles. Entonces debería ser lo contrario. Cuando se comprime, pues debería de quedar más bonito, ¿verdad? O sea, más concentrado. O sea, que la cantidad de puntos de colores por pulgada cuadrada, si es que lo queremos ver así, o por cada conformación por cada píxel, digamos. Entonces debería ser mejor, pero no, porque se arruina y pasa lo que vimos en la fotografía, en la imagen que está en el inicio, donde tenemos el objetivo. No les puedo explicar técnicamente por qué se da, pero eso sucede. Entonces, lo que sucede, vemos cómo la compresión de imágenes afecta el resultado final. Y ni hablar de las fotos o los videos creados con cámaras profesionales, se pone peor. ¿Por qué? ¿Por qué Instagram hace esto? Porque prioriza la carga rápida de los contenidos. O sea, entre más desparramado está, entre menos concentración tiene, la forma de subir es más rápido, pesa menos. ¿Ya? Entonces, a ellos no les importa que las imágenes se vean un poco mal o peor, siempre que sean fáciles de cargar en todos los dispositivos. Y como eso es un mundo súper acelerado, el digital, entonces nos interesa en algunos casos, la verdad no importa, ¿no? Excelente, que se vaya lo más pronto posible. Ahí estamos fregando porque el internet no es bueno. Pero cuando nos estamos comunicando con nuestra audiencia, sobre todo cuando hemos identificado el buyer persona, el cliente ideal, tenemos que ser lo mejor posible. Ya hay personas que pueden imaginarse que si el video es pésimo, ¿cómo será su producto? ¿Cómo será su servicio? Pueden ir para allá. Gente que se dedica a las compras hacen eso. O, por ejemplo, si ustedes quieren contratar a una persona que les va a hacer una página web y ustedes se van a investigarlo en redes sociales y ven la página web de ella, miran horrible, plana, acartonada, entonces no lo van a contratar. Y esa es una deducción a la cual tenemos derecho todos los que usamos los que usamos el internet. Sigamos. Y por eso, si realmente nos interesa que las publicaciones se vean como las hemos pensado o como las hemos imaginado, antes de editarlas, tenemos que seguir estos pasos que son bien sencillos para indicarle al jefe Instagram que por favor deje de comprimir mis fotos y videos y que me los suba de esa misma forma. Esos son pasos sencillos. Abrimos la aplicación. Vamos a configuración, seleccionamos cuenta, seleccionamos uso de datos. Ahí vamos a encontrar dos opciones. La que está abajo dice elementos subidos de alta calidad. Y ese por default no está activo. Entonces, al activarlo, entonces la resolución que me va a dar va a ser mejor porque ya le ordenamos al jefe Instagram que no nos la comprime, que no reduzca la calidad, aunque el peso sea más alto o sea más pesado, pues y cueste más subirlo, pero así queremos que lo deje. ¿De acuerdo? Pero todavía hay más instancias para mejorar las apariencias de estos contenidos, por supuesto. Si nosotros nos vamos a Instagram, hay un montón de elementos que nos permiten mejorar. Bueno, en las clases pasadas hemos visto la cantidad de formas o herramientas, diría yo, que nos permiten mejorar considerablemente la visibilidad o la resolución de las fotografías y sobre todo de los videos, ¿verdad? Entonces, si queremos que las fotos y videos se vean bien, es mucho mejor hacerlas con la aplicación nativa de cámara del celular y no entrando a la cámara desde la opción en el inicio de Instagram. ¿A qué me refiero? Para ponerlo más fácil. Cuando ustedes toman una fotografía, por ejemplo, cuando ustedes están chateando con alguien en el bendito WhatsApp y de inmediato se van y le ponen el attach o el clips que es attach,
Entonces, o le va a adjuntar algo y usted toma directamente la fotografía que le va a enviar y se le envía a la persona con quien está interactuando, esa fotografía no es de alta calidad. Entonces, es diferente cuando la tomamos de mi carrete, o sea, de las fotografías que yo tengo ya dentro de mi dispositivo. Entonces, la agarro, ¿verdad? Y le doy compartir. Si tuviéramos la misma fotografía tomada en el instante y la fotografía que hemos tomado del carrete de nuestros contenidos o de nuestros archivos que tenemos, se darían cuenta que es mucho mejor. Y en Instagram es mucho más clara la diferencia, como lo vimos. Por eso es que me estoy apoyando, o les puse esa imagen para que vean cuál es la diferencia. Entonces, Instagram comprime menos las fotos y videos provenientes de un iPhone. Claro, estamos hablando de Apple, ¿verdad? Esos son, bueno, brutalísimos porque están llenos de muchas herramientas que hacen que, bueno, para ediciones, pues, y para hacer dibujos, para hacer todo eso que ustedes mejor que yo saben, ¿verdad? Entonces, como Android es el sistema operativo que funciona para muchos dispositivos de marcas distintas, la aplicación no ha estandarizado el proceso para priorizar los móviles con mejor cámara. O sea, no reconoce. Uno puede ser una excelente cámara, pero si está con Android, entonces no es como el de iOS, que es de iPhone. Entonces, por lo que los de Apple salen ganando en este asunto. Eso no quiere decir que vamos a comprar un Apple. Si lo podemos comprar, bueno, comprémoslo, porque si vamos a dedicarnos a subir o a ganar plata a través de editar y subir fotografías y videos de otras personas, entonces, excelente. Hasta este momento, en estas cuatro diapositivas, ¿alguna pregunta? Ninguna. Ok, estamos claros. Perfecto. Gracias. Bien, sigamos con la selección de imágenes y videos de alta calidad y ahora enfoquémonos en las fotografías, que es de lo que más utilizamos, ¿no? Hacer marketing en Instagram es indispensable si deseas proporcionar de forma visual tus productos en línea y si deseas encontrar ideas para obtener el mayor provecho de tus fotos. Ya estamos repitiendo que para comunicarnos de mejor manera, tenemos que hacerlo visualmente atractivo y por eso existen, por ejemplo, todo esto de los de 3D, las tres dimensiones. Y es importante, por ejemplo, la gente que está vendiendo bienes raíces, hay un programa que es tridimensional y es fantástico como me lo presenta a mí. Yo ya no tengo que ir hasta San Miguel, por ejemplo, si fuera el caso que tengo que comprar un terreno allá. Porque cuando con esta aplicación o con este programa, pues, que es en 3D, me lo plasma excelentemente, ¿verdad? Entonces, esa es una muy buena manera de exponer, ¿verdad? Y además, me quita ese temor a los que no somos nativos digitales a comprar algo, ya no a la ciega, sino que confiando en lo que estoy viendo, ¿verdad? Porque eso es exactamente lo que está allá. También es ideal si te dedicas a elaborar y ejecutar las estrategias de Instagram para tus clientes. Alguien que sea un community manager, ¿verdad? O que sea un social media manager o social media community. Instagram es la red social con más usuarios activos por día después de YouTube y de Facebook, con más de 500 millones. Sin duda, es una gran audiencia y yo como vendedor o como dueño de empresa voy a aprovechar hasta lo último esta gran cantidad de personas que me permiten, más que YouTube y más que Facebook, presentar de una mejor manera, más sensorial, más como es mi servicio y yo mi producto. Entonces hay que aprovechar, ¿verdad? Ese público de 500 millones, con ayuda de un marketing visual que esté a la altura de las expectativas de quién, mías, ¿verdad? Como mías, como un cliente o como un prospecto de cliente, un líder.
¿Por qué es buena idea incluir fotos de tus productos en Instagram? Sencillamente porque de acuerdo a los datos que tiene Instagram, existen más de 200 millones de negocios en el mundo que utilizan Instagram con un perfil empresarial. Por ejemplo, Amazon, Alibaba, y todos ellos, hay uno en Sudamérica, hay uno poderoso que utiliza este tipo y tiene unos catálogos fantásticos, usted ya no se equivoca, ¿verdad? Y además, abajo le ponen, hay unas aclaraciones, ¿verdad? No como otras empresas que le dicen que el diseño de presentado es solo una muestra y puede haber variaciones respecto a al original. Ahí no, esta gente le plasma tal cual es y han evolucionado tanto a nivel comercial, de que si algo no está bien, inmediatamente le vuelven el dinero. Inclusive, por ejemplo, si usted, por ejemplo, Amazon le dice de que va a recibir en 24, o en 8 o en 16 horas su producto. Si usted no lo recibe en esa parte y usted se queja y dice, bueno, no se queja, solo dice, mire, usted dijo que en 24 horas no ha venido el producto, le devuelven el dinero inmediatamente, ¿verdad? Entonces, según Instagram, ¿verdad? Ha reportado que más del 70% de los compradores consideran a Instagram como una opción de compra. O sea, ahora ya cambiaron toda la funcionalidad de Instagram, eso de compartir y de comunicarme y conectar contigo, hacerte llegar mi día a día, mira, estoy emocionada, estoy emocionado, estoy comiendo esto, y mira qué rica esta tortilla, o me la estoy pasando bien en un restaurante. Ya eso está ahí, pero yo quizás diría que ahora está utilizando o está ocupando un segundo lugar o un segundo plano, porque ahora el primer lugar es aprovechar eso para vender, para llegarle de mejor manera. Entonces, quiere decir de que los compradores consideran a Instagram como una opción de compra, así como está Google Shopping o Instagram Shopping, ¿verdad? Entonces, están haciendo de esta plataforma una de las mejores opciones para construir relaciones más significativas con las marcas. O sea, hacer branding. Y cuando yo, como empresa, tengo una comunicación bastante significativa, o sea, que significa mucho por el nivel de confianza que me brinda y el nivel de respuesta que yo tengo de parte de ellos, además de que me plasma tal cual son los productos o servicios que están ofreciendo, eso genera lealtad de muy largo rato. Además, las imágenes en Instagram obtienen hasta 4 veces más engagement que cuando se publicaban en Facebook o en YouTube. Un ejemplo de esto se los traigo a cuentas Mercedes-Benz. Cuando publicaron su nuevo auto clase A en 2018, obtuvo más de 18 mil likes en Facebook. Obviamente, 18 mil likes es una cifra asombrosa, pero no tanto como la que obtuvo en Instagram, con más de 160 mil likes. Es exagerado, quintuplicado, 20, 2 por 5, 10, ¿no? Más, 2 por 6, 12, casi el 90%. El 90%. Entonces, este poder de respuesta está asociado a la calidad de las imágenes. ¿De acuerdo? O sea, por eso les he venido diciendo a través de todo el curso, de verdad, si ustedes van a entrar a hacer un poco de contenido visual, entendiéndose como o audiovisual, entendiendo fotos y videos, háganlo bien cuando lo van a hacer representando a una empresa. Si va a ser para cheros y todo eso, bueno, fantástico. Pueden hacerlo un poco de menor calidad. Pero cuando ya aprendan a utilizar todas las herramientas que Instagram me permite para poder subir, va a ser facilísimo. Eso sí que es como quitarle un sorbete a un niño. Aunque ahora lo pueden meter preso por eso. No lo hagan. Bueno, este poder de respuesta está asociado a la calidad de tus imágenes. Y aquí habla, el 90% de la información que procesamos es visual. Y por eso le dije, la manera de aprender ahora, la manera de informarlos es más visual que textual. ¿Ya?
Por lo que una fotografía o video que refleje tu marca y deleite a tu audiencia será la diferencia entre convertir al público que deseas o pasar inadvertido. ¿Ya? Entonces, Instagram no es conveniente, en Instagram no es conveniente que utilices imágenes de stock, que es lo que hablábamos de los dos tipos de contenido, ¿no? ¿Cuáles eran los dos tipos de contenido? ¿Alguien que me lo recuerde? Yo no me acuerdo. Auténtico y producido. Y producido, exactamente. Entonces, gracias, gracias. Entonces, cuando hablamos de que no utilices de stock, o sea, sí pueden ser imágenes que tú tienes allá en stock, pero que sean bien editadas y que logren ese efecto de que parezcan que son, que no es contenido producido, sino auténtico, ¿verdad? Entonces, lo más importante es llevar la esencia de tu marca de una manera auténtica. O sea, tu propuesta de valor trasladada o haciéndole ver mi propuesta de valor a mi cliente a través de imágenes. ¿Ya? La propuesta de valor es lo que mi marca o mi empresa le promete al consumidor o al cliente o al posible cliente, es la promesa de lo que voy a entregar y de lo que va a recibir y de lo que va a deleitar mi cliente. Entonces, esa propuesta de valor hecha o representada en una edición audiovisual o visual. ¿Cómo hacer buenas fotos de los productos para Instagram? Bueno, estos son datos bien importantes, ¿verdad? Y se sobreentienden, pero luego los vamos a ver de uno en uno para que les quede a ustedes un poco más claro y que puedan releerlos en el caso ustedes se dediquen a hacer algo o que quieran hacer algo o hacer un poco de ejercicio para ir mejorando su habilidad y sus competencias para poder subir contenidos. Sobre todo aquellos que se dedican a hacer un poco de conexión con el exterior desde sus empresas. Bueno, el primero, utilicemos luz natural. Dos, no sobreexpongamos las imágenes. Ya vamos a hablar qué es sobreexponer. Tres, fotografía en el momento correcto. Hacer fotografías en el momento ideal, donde en realidad se mira que me la estoy pasando bien, o que alguien de ustedes hablaba ayer, creo, de que puso un ejemplo de la gran emoción que uno siente cuando le abren, cuando le dan un regalo que a uno le gusta y mira el rostro, y ahí es bien fácil ver cuando no le gusta. Ah, gracias, y pone la cara así todo. No me gusta, pues, ¿verdad? O cuando me regalan un llavero, a lo mejor que no me regalen nada, pero bueno, a macho regalado no le busca el lado, dice, pero hay gente que a mí me da un llavero y a otra gente le va. Pero ven, esas son cosas. Bien, entonces sigue las reglas de tercios. Ya vamos a ver a qué nos referimos con los tercios. Enmarca tu sujeto. Ya, ahí está para tocar. Integra líneas visuales. Atrévete a utilizar composiciones diferentes. Asegúrate de que tus imágenes tienen las dimensiones idóneas para que no las compriman. Y juega con otros formatos. La clave está en brindar contenido visual atractivo que conecte con quién, con mi audiencia, con mi público. Siguiendo. Ahora viene la explicación a cada uno de los elementos. Utilizar luz natural, la que está allí en el día, ¿ya? Entonces, es fundamental, ¿verdad? Para una buena fotografía. Evitemos utilizar el flash. Ustedes ya se han fijado que cuando toman el flash, probablemente los antiguos, capó, y, o hay cámaras profesionales que sí tienen un buen flash, pero el flash de los celulares, por ejemplo, si ustedes toman una fotografía a la luna, va a salir excelente dependiendo de la calidad de la cámara que tiene el celular,
pero la luz no va a llegar a la luna, pues, o sea, ahí se pierde. Te poniendo un ejemplo que cambia totalmente cómo, ¿verdad? O cuando usted, por ejemplo, está en un lugar, usted se ha fijado cuando toman fotografías, ponen sombras, ponen una luz, una contraluz, el tipo de pared, todo eso tiene que ver. Entonces, pero no hay nada mejor como utilizar la luz natural, ¿verdad? Entonces, una buena iluminación natural, natural, que da como resultado de imágenes más brillantes y enriquecidas. Si no es posible fotografiar en exteriores, captúrala cerca de ventanas o en espacios bien iluminados. Si es de noche, en exteriores puede ayudarte de la luz de los faroles de la calle, lámparas o aparadores. O sea, aparadores son las vitrinas que están bien iluminadas. Sin embargo, ahora muchos celulares, pues, se han preocupado para vender más. Tienen cámaras que inclusive tienen el efecto nocturno y bueno, muchas otras aplicaciones más que tienen los celulares actuales, los smartphones. No sobreexpongas tu imagen. Aquí va, ¿a qué me refiero? Para ajustar la iluminación de la cámara de tu smartphone, basta con deslizar tu dedo en la pantalla de arriba para abajo y selecciona la exposición de luz adecuada. Otra alternativa para prevenir la sobreexposición antes de tomar la fotografía es tocar la pantalla con tu dedo, el índice o cualquiera, en la parte iluminada de la imagen para ajustar de manera automática la luz. Ya vamos a ver una fotografía cómo es la sobreexposición. Es posible iluminar una foto con los ajustes automáticos del dispositivo móvil, y ya lo vimos. Sin embargo, una foto sobreexpuesta resultará imposible de arreglar, igual que con la subexposición. Vamos a ver un ejemplo para que le quede más claro. Este es utilizando luz natural, ¿ya? Y esto es una sobreexposición o una subexposición. Esta es una sobreexposición, no da claridad. Esto es algo natural y es un término medio. Y esta es una subexposición. O sea, cuando nosotros tomamos una foto, por ejemplo, con contraluz le llaman. Está subexpuesta porque no sale bien. Y cuando la tomamos hay demasiada luz, se pierden los colores y se pone demasiado brillante. Yo creo que usted ya lo vio. Y de eso estamos hablando. Utilizar luz natural y no sobreexponer o subexponer la fotografía. Tiene que ser de la manera más. Miren la calidad de esta fotografía. Se logra ver. El tercero, fotografía en el momento correcto. ¿Ya? En el mundo de la fotografía existen dos momentos. Esto es bien interesante. Para los fotógrafos, ellos utilizan la luz dorada y la luz azul o la hora azul. ¿Qué corresponde a la hora previa y la posterior a la puesta del sol? Estamos hablando de noche y día. Si realiza fotografías en esos momentos del día, bajo las condiciones de composición y luz adecuadas, aseguras una tremenda foto. Por ejemplo, yo creo que a cualquiera de las chicas aquí le va a gustar este tipo de fotografía y el tipo de pantalón. Inclusive, hay una sombra por aquí que a través de un efecto podría, ahí como que se oscurece el pantalón, pero podría mejorarse con todas las aplicaciones que tienen o los modos que tiene, o las herramientas, perdón, que tienen para lograr una exposición normal de la fotografía. Por el contrario, en un día con nubes, podemos hacer que se conviertan en nuestros aliados y dispersar la luz o utilizarlas como un fondo y aprovecharlas viendo que queden de la mejor manera posible. Aquí hablamos de los tercios, ¿ve? Estos son tercios, las cuadrículas. Este es un recurso básico y efectivo de la fotografía, similar a la proporción áurea, la áurea, que consiste en distribuir el espacio en la imagen, colocando el objetivo principal en el punto más relevante de interés. Es decir, donde la mirada se dirige naturalmente. Por ejemplo, si vemos aquí a esta fotografía,
El mar sí está excelente y las piedras, pero estamos viendo, o sea, lo que más nos atrae es la posición que tiene este chico coreano, me parece, o latino, no sé. Eso es, y vemos a través de la técnica que vamos desarrollando o de los modos que nos permite los smart actuales, tratar de. Hay unos fotógrafos, por ejemplo, que se jalan la imagen central y en el fondo dejan como borroso, porque esa es la idea, ¿verdad? Entonces, este punto lo encuentras al dividir imágenes imaginariamente en 9 partes iguales, que son un tercio, otro tercio y otro tercio. Trazando 3 líneas verticales y 3 horizontales. Los 4 puntos o cuadrantes, cada uno de estos cuadrantes, ¿verdad? Donde convergen estas líneas es donde debes Guarda la colocar regla. el elemento principal de la imagen que queremos. Aquí este señor ha utilizado 1, 2, 3, 4 y un quinto cuadrante de los 9, ¿verdad? Enmarca a tu sujeto, ¿sí? Alguien por ahí me decía, cuando tome fotos, más pies y menos cielo, decía. Perdón. Para referirse a que nosotros a veces tomamos una fotografía y el gran hueco de cielo, a menos que queramos tomar montaña y todo eso, pero aún con todo y eso, hay maneras de cómo podemos nosotros enmarcar bien. O, por ejemplo, la imagen central de esa fotografía que queremos subir queda bien, enanita, porque el resto de, por ejemplo, mucha selva, por ejemplo, no estamos tomando una selva, una persona que está en la selva. Entonces, hay maneras de cómo podemos enmarcar para poder tomar aquí, por ejemplo, hay cosas sencillas, hay herramientas sencillas, por ejemplo, la panorámica. Hay que saberla, para eso sirve la panorámica. Entonces, no pierdo el objetivo central, pero me permite tener un panorama general de lo que quiero exponer en la fotografía. ¿Para quién? Para mi público objetivo. Entonces, dejar espacio alrededor del objetivo principal de tu fotografía resulta un efecto más atractivo para el espectador. De esta manera, al momento de editarla, podrás cortarla sin achicar el campo visual de la imagen y evitarás limitar tus opciones de edición y perderte algunos detalles. Por ejemplo, esta foto está bien tomada porque estamos viendo los arcos y vemos el fondo que está allá y no hemos desperdiciado espacio. Y aún si quisiéramos recortarla con todas las herramientas que tenemos, podríamos cortarla y no afectamos la imagen central, que es el arco y el piso y todo esto, ¿verdad? Entonces, ahí está la forma que basta con tocar la pantalla seleccionando el objetivo principal para enfocarlo sin necesidad de hacer zonas zoom con lentes. Si quieres llevar esta acción más lejos, puedes agregar lentes externas a tu móvil. Ahí. 6. La geometría o líneas de tu composición. Las figuras geométricas son muy importantes, ¿verdad? Es un recurso que podemos utilizar. Al integrarlas con la foto, será un acierto que tus seguidores apreciarán. Por ejemplo, esta fotografía es fantástica. Ha sido tomada de un tragaluz y en ese preciso instante ha tomado el avión que va pasando. Pero este es un fotógrafo profesional. Es como cuando, digamos, uno aquí en El Salvador está en la costa y viene un avión aterrizando. Entonces, si uno se ubica, ¿cómo se los puede? Ustedes han visto que hay personas que como que están sosteniendo el sol o la luna así con el dedo. Ese es un efecto que se utiliza la geometría para poder hacer ese efecto. Entonces, hay unas personas que en la playa, ya con este ejemplo, porque quería ubicarlos con lo de tener la luna así como sostenida con la mano.
o un barco, por ejemplo, que está en el mar y uno se pone y extiende la mano para dar la idea de que está sosteniendo el barco. Esa de un avión que va aterrizando y yo me pongo así con las manos abiertas y que estoy sosteniendo, es genial, es algo bien profesional la serie. Entonces, esto me permite guiar a tu espectador por medio de caminos visuales definidos que le añaden profundidad y dinamismo al cuerpo. Imagínese como a Bianca ahorita que está diciendo que va a tener 130 nuevas rutas y todo lo demás. Imagínese que tome una foto de esa que una persona está sosteniendo el nuevo avión de Avianca. Es fantástico, eso me atrae a mí. Por lo menos personalmente siento que es excelentísimo y eso genera como una reacción positiva, una interacción que yo les escribiría y qué sé yo. Y de eso se trata. Continuemos. Esto, miren. Esta es una paleta de colores. Es una guía Pantone, así se llama, donde están todos los colores habidos y por haber, composiciones que ustedes tienen. Pero bueno, atrévete a intentar cosas nuevas y composiciones visuales que atraigan la atención del público, lo que les decía del avión, ¿no? Para lograrlo, puedes jugar con recursos y elementos fotográficos como la simetría, patrones o movimientos. La simetría de los brazos con el avión que se mira pequeño. En este caso, los colores que está, el color que está plasmando acá con el color del azul del mar y el azul del cielo. El degradé que va, porque esa es la esencia de esto. Cómo va oscureciendo según la paleta, ¿verdad? Según, y cómo va aclarando en un degradé para llegar casi a los colores que tiene aquí, como que formara parte del mismo. Son cuestiones, genialidades de cada uno de los. Claro, esto no es así nomás, esto es, digamos, para que nosotros conozcamos que se pueden hacer esas cuestiones y que nos atrevamos. Pero estos son unos fotógrafos de tremenda calidad que tienen años de hacerlo, pues, ¿verdad? 8, asegúrate de que tus imágenes tienen las dimensiones idóneas, correcto, ¿verdad? Que sean de acuerdo a lo que las redes sociales permiten o de acuerdo a cómo yo debo de plasmar dentro de un marco o dentro de la fotografía, sobre todo cuando estoy haciendo los slides, los carruseles o un collage, entonces tener simetría en los tamaños de las fotografías. Y aquí habla de 160 por 160 píxeles o píxeles, que es el mínimo. ¿Verdad? Una cuadrada de 1080 por 1080, 1080 por 1350 cuando son verticales y horizontales al revés, ¿verdad? Un anuncio 1080 por 1080 píxeles porque es. Entonces, con estas dimensiones, asegúrate de que tu contenido será nítido y claro. Evitar dar una mala imagen de tus contenidos y publicar fotografías de baja resolución. Y como esto, que hablamos de último, es la esencia de cómo yo estoy transmitiendo a mi audiencia, lo que yo le quiero transmitir. Les decía, yo, si soy, digamos, muy conocedor, si veo, como digo, si alguien no tiene presupuesto para tener o para subir excelentes fotografías o videos al Instagram, que ahora se ha convertido en un medio de compra, entonces yo me imagino si está ahorrando en algo que es la visibilidad de él, de su marca, de su servicio, que puedo esperar yo cuando me dé el servicio. Entonces, por eso es importante, y como es sensorial, y sensorial es pensar también. Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? ¿Se trabó? Ok. Perfecto. Juega con otros formatos. Sabemos que las fotografías son el medio de comunicación visual preferido de muchos para comunicar de forma simple y concreta un mensaje. ¿Por qué? Y por eso es que las cámaras fotográficas, bueno, ahora las cámaras fotográficas tienen hasta para filmar
videos, pero las cámaras fotográficas, las resoluciones quedan esas, estáticas y todo. Las Canon, la Minolta, las, no sé, los japoneses son muy buenos para eso. Entonces, es por esto. Sin embargo, en los últimos meses la plataforma, ¿cuál? Instagram, ha integrado algunas funcionalidades de video, de entre las que destacan los Reels, para comunicarse de mejor manera. Porque, insisto, ciertamente las imágenes visualmente atraen, pero un video atrae más. Entonces, estas herramientas han sido incluidas como respuesta al rápido crecimiento de otras plataformas como TikTok, y en respuesta a ellos es que están haciendo Meta esto. Entonces, pronto las marcas ya comenzarán a utilizarlas para comercializar sus productos. ¿El qué? Las fotografías y los reels. Bien. Voy a pasar lista en este momento. Porque no quiero que se me vaya a pasar la hora. Un momento, porfa. Ok. Alejandra, Yamilet. Presente. Gracias. Alison Nicole. Alison Nicole. Ok. Amalia Lorena. Presente. Gracias. Ana Georgina, presente, ¿verdad? Presente. Yeah. Andrea Belén. Andrea Belén. Berenice Yamilet. Presente. Gracias. Carlos Ricardo Villanueva. Presente. Carmen Torres. Carmen René Torres. Alejandro Mojica. Presente. Araceli Martínez. Presente. Araceli, ok, gracias. Francisco López Aguilar. Elio Presente, Cortés, ok, presente, profe. gracias. Elizabeth Abigail Guzmán. Presente, licenciado. Gracias. Giselle Maricruz. Buenas noches, Giselle. presente. Ok, excelente. Yvette Noemí. Presente. Ok. Jaime Roberto. Acá presente. Gracias. Luz Adriana. Presente. Perfecto. Marta María Arriola. Natalia Marcela. Presente. Gracias, Natalie. Paola Yesenia. Paola. Presente, presente. Ok. Rosa Aminta Quintanilla. Buenas noches, presente. Gracias. Sofía Abigail. Presente. Gracias. Xiomara Karina. Xiomara Karina.
Okay. Jacqueline Yvette, presente, ¿verdad? Presente. Sí. Jenny Lisette Pérez. Jenny. Presente. Ok. Ahí terminamos. ¿Alguien se me quedó? No, ¿verdad? Ok, perfecto. Vamos ahora. Regresamos. Y ya estamos al final. La otra clase mañana vamos a continuar viendo esto. Vámonos. Sí, como vamos a, vimos las fotografías, ahora en la otra clase vamos a ver cómo deben de ser los videos. Bueno, dejo de compartir. Adelante, Karina, dígame. Karina. No escuché si dijo mi nombre, no sé si porque tengo un poco débil la señal o si no me mencionó. Sí la mencioné, pero Xiomara Karina, ¿verdad? Sí, le había puesto cero ya. Sí, correcto, Xiomara no Karina. No asistencia, ok. Vale, yes. Chévere, ya está, ya lo tiene. ¿Alguien más? Yo, licenciado Carmen Torres. Carmen Torres. Ah, sí, tenía cero aquí. Bueno, no asistencia, pues cero. Está bien, gracias. Vaya, chévere. ¿Alguien más? Por favor, díganme que estamos a tiempo. Alison Nicole, Andrea Belén. Marta María Arriola sí me dijo, ¿verdad? No, ¿verdad? Ah, no, es Arrué, Xiomara Karina Arrué. Ok, bueno, entonces voy a dejar de compartir. Vamos a ver, aquí, nos vamos a quedar en esto para seguir viendo la mañana. Lo que tiene que ver con los videos. Entonces, les deseo gracias. Feliz noche. Que estén muy bien. Muchas gracias por su presencia. Vamos a tener clases entonces mañana. Gracias. Feliz noche. No, que sí, vamos a tener clases. Habían dicho que era de lunes a jueves. Sí, es que el lunes a jueves, pero recuérdense de que la primera semana no tuvimos el lunes por cuestiones de inglés corporativo. El martes yo no podía. Entonces solo tuvimos jueves y viernes. Entonces tenemos dos pendientes que las hemos repuesto con el viernes de la semana pasada y van a ser como tres viernes que vamos a estar. Sí, así es que yo les pido que su presencia es importantísima para que ustedes estén acá. Son estas, vamos a recuperar en viernes los días que hemos perdido. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias, Lee. No, a ustedes por su atención y presencia. Que estén muy bien, descansen, feliz noche. Feliz noche. Chao, pues. Gracias, licenciado. Bueno, a ustedes por su audiencia. Chao.